Tengo las manos empapadas en sudor. ¿Por qué no...? Tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Fue aquí, en el Monte del Destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante 2500 años, donde montaron guardia los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada.
Y mientras menguaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Ha vuelto a Mordor. Han caído la llama y las sombras que la dejan en ningún hombre mortal puede interponerse. Una manera perfecta de matar gallinas. No quiero herirte. Pero falta algo más. Dirjael, el asesino de gallinas. Vamos. Vamos. Enseña lo que sabes. Tendrás que golpear mejor si quieres vencer a tu padre. ¿Así está bien? Bloquea, hijo. No te olvides. ¡Y tú no te olvides de golpear! Mantente alerta, Dirjael. Tu enemigo no será siempre lo que aparenta. Calma, hijo. Aún no eres soldado. ¡Te sacaré las tripas! ¡Dirjael! ¡Entrenamiento! ¡Resiste, Dirjael! ¡Dirjael!
y cortarás más profundo. Son los orcos más fuertes que hemos visto nunca. No son orcos, son lurgos. Son peores y además sombras. Ve en busca de tu madre. Ve en busca de tu madre y protégela. Yo iré detrás de ti. Ve. Estoy muerto. Has sido apartado de la muerte. El amor que siento yo por ti. Baila en las playas, en Anfalas, la bella luna te verá. Tu vida ya será feliz, hermosa y sin temor. Feliz aniversario, amor. Talion, es precioso. ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor. ¿Hablaste con mi padre? Sí, y no ha cambiado nada. Sigue igual de testarudo. Vayamos igual. Dirjael no vendrá de buen grado. Debe haber una vida mejor que esta. Ahora no. Pero pronto. Estoy cansada de esconderme aquí, Talion. Nos ocultamos ahora o moriremos. Vamos. Debimos marcharnos cuando tuvimos la ocasión. No te muevas. Abriré paso. Son demasiados. Debo escabullirme entre ellos. Deberíamos estar luchando. No!
¡Estoy aquí, hijo! ¡Estoy aquí! ¡Largo circus, ajados! ¡No! ¡Cantia, Bakuris! ¡Cool, ñañadas! ¡Lloraed! ¡Estaremos juntos, mi amor! ¡Pronto! ¡Para siempre! ¡Largo circus, ajados! ¡Cantia, Bakuris! Vuelve a mí, señor elfo. Se te apartó de la muerte. Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Una maldición nos mantiene atados dentro de Arda. Si es cierto, ¿cómo rompemos esta maldición? Encontraremos a quien la lanzó. La mano negra de Sauron. Así que dejamos a uno vivo en Narjost, ¿eh? Ahora mismo arreglo eso. ¡Vas a sufrir por lo que has hecho!
¡Cuidado! Donde tenemos que ir. Si es que puedes fiarte de un orco. No es una cuestión de confianza. Sus pensamientos no mienten. El mundo ha cambiado. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Así es como será. El futuro y el pasado están encadenados en la oscuridad. No entiendo por qué estoy aquí. Y yo no lo recuerdo. Busca al esclavista. Puede que hallemos respuestas en su mente. Están listos para escapar. Gracias. Muchas gracias. ¿Y cuándo será? No lo sé, pero pronto. Tres noches, a más tardar, lo aseguro. ¡Eres patético!
pisado Mordor. Randuk dice que mató al Tarfo y que le dieron un barril entero de grog para él solo. No fue así. Se lo robó al jefe cuando estaba distraído gritando a unos pieles rosas. Ese idiota no mataría al Tarfo ni con armas de fuego. Gracias. Cuenta con explosivos en su arsenal, así que si la aparición causa problemas, creo que nos enviarán con ellos. La única comida que queda es un cajón lleno de pescado podrido. ¡Por el caudillo! ¡Que no os agarre! ¡A por él! ¡Fuerte! ¡Agarre con fuerza sobrehumana! ¡Todos a una! ¡Cuidado con... ¡Todos a una! ¡Atentos a sus manos! Thank you.
criaturilla anda por aquí. ¡No! Seguro que se esconde entre la hierba. ¡No te resistas! ¡Chilla y suplica, pequeño Sra! ¡Hubo un asesinato aquí! En Nurn hay liado un buen Srak. Apuesto a que los esclavos andan sueltos por ahí y nos toca ir a ayudar. Pues yo no me empiezo muevo a oír de aquí. Cosas. Tengo mejores cosas ¿qué que hacer. Eso. Serían ratas. ¿Eres tan nervioso? ¡Espera! ¡Lo he visto! ¡Muerte! ¡Esto es cosa mía! ¡Este Uruk ha sido asesinado! ¡Escoria humana cobarde! ¡Has salido corriendo!
Un piel rosa no puede vivir. Cueste lo que cueste. Escuché que esa criatura... ¡Es nuestra mejor ocasión! Todos se quejan de todo, debería quejarme al capitán. Si te acercas mucho al globo y no andas muy listo, te atrapará y te utilizará como escudo. Hay alguien por ahí. Habrá sido mi imaginación. Mantente alerta, por si acaso. ¿Ha sonado algo? ¡Está muerto! ¡Muerte! ¡Nadie quiere que la...
¡Enfréntate a mí! Me pregunto cómo consiguió el martillo ese apodo. ¡Paseos! Da igual. Creo que se ha movido algo. ¡Un cadáver! ¡Sed fuertes o morid! ¡Aquí no hay sitio para los gusanos! ¡Asesino rondando por aquí! Todos esos lugares se convertirán en polvo cuando el poder de Sauron los aplaste. ¿Habéis oído ese ruido? Quizás solo unas ratas. Soporto los aullidos de esos malditos cárragos. Me dan escalofríos. Los hombres son como alimañas. Cuantos más hay, más quieres matar. ¿Crees que aún? No sabría decir, pero no abandones la esperanza. Es lo que nos queda. ¿Eh? ¡Es el Montaraz! ¡Estamos solos! Eres mío.
¡Somos libres! El capitán dijo: ¡Acalla tu mente! No le gusta tener que esperar los suministros. Su piedra de afilar lleva medio día acumulando polvo. Me dijo que como se le enfriase la forja por falta de uso, utilizaría los capataces como combustible. ¡Ah! Eso me gustaría verlo. Espera, huelo algo. ¡Está aquí! ¡No hay escapatoria! Y no andas muy listo. Te atrapará y te utilizará como escudo.
¡Ah! ¡Ese cobarde ha escapado corriendo! He oído que vienen más guerreros. ¡Tú eres mío! El Montaraz sabe que somos demasiado para él. Aquí apesta a humano. Dímelo a mí. Lo único que huele peor es el Srag de Caragor. ¡No te resistas! Criatura escurridiza nos ha estado observando. La he oído, pero no la he visto. Eso te enseñará quién manda. Gusanito patético. De Mordor te puede hacer mella. ¡Muere, gusano! Me pregunto cómo el martillo. Espera, he visto algo. A este Uruk lo han matado. Hay algo en él que puede hacer farfullar de miedo hasta al más valiente. Ha sido mi imaginación, supongo.
que dudes un momento en obedecer una orden de un capitán negro, ya eres pienso de Caramon. ¡Este Uruk está muerto! Parece que alguien está matando Uruks. Somos de nuevo. ¡Cuidado con sus manos! Parece que aquí en Udun no hacemos nada. El capitán debería reasignarnos a Nur, donde siempre hay problemas. Al Montaraz y conseguimos que se quede muerto, ganaremos una recompensa. No me mires. ¡A por ese esclavo! ¡Estás acabado! ¡Toma, gusano! Muchas gracias, Montaraz. Todos los fugitivos son malos y, por tanto, deberíamos perseguirlos y asesinarlos sin piedad. Whoa!
preocupáis demasiado de esa maldita criatura. Yo debería preocuparme. Los rumores sobre espectros que caen del cielo sobre las siete patas de la raya se despellejan. A los humanos si quería el grog. ¿Por qué? No hay grog ni para nosotros. ¡Sí! ¡Es enorme! Ah!
Necesitamos una lucha real para que todo el mundo vea de lo que somos capaces. ¡Elfos, enanos, dragones! ¡Podemos con lo que nos mandes! ¡Tranquilos! Muy pronto tendremos una lucha de verdad. ¿Qué? ¿Habéis oído eso? No creo que fuera nada. ¡Ir tras él! ¡No podrás matarnos! ¡No! Dicen que el Montaraz está maldito. Si es magia, es magia. Será mejor que nos mantengamos firmes y vigilantes. Estos orcos asquerosos no me mantendrán aquí para siempre. Cállate, idiota. O nos azotarán a los dos por eso. Cualquiera puede manejar un hacha, pero hay que ser hábil para usar una ballesta. Yo domino las dos. ¿Alguien anda a hurtadillas por ahí? Por favor, dame un poco de tu agua. De acuerdo. Pero tendrás que aprender a racionar la tuya. Nuestra agua huele a rancio. ¿A qué se debe? Creo que los orcos nos echaron a las islas. Tengo que beber menos. La cabeza me está jugando malas pasadas. De tu padre. ¡No! ¡Consíguete el tuyo! Este lo necesito para no morir esta semana. ¡Al Montaraz le encanta! Thank you.
os afecte. ¡Manteneos firmes y luchad! A nuestros campeones les encantan el fuego y la industria. Aspiran a crear un mundo a su imagen. ¡No te resistas! Suerte cuando se tope con nosotros. El próximo Uruk que me mire mal va a tener un serio problema. Hace mucho tiempo que no golpeo a alguien. La próxima vez que vea la oportunidad, voy a coger a ese cacho de Shrak y a usarlo de escudo, como... ¿Cómo un simple Targo puede saltar a lomos de un cárabo? Debe de ser magia élfica. Yo jamás dejaría que esa basura se me subiera encima. ¡Calla tu mente!
allí. ¿Cuántos Drows tendría que matar para que me ascendieran? Creo que con eso bastaría. Al jefe desde hace bastante. A lo mejor deberíamos robar un par de prisioneros para mí. El aire de aquí apesta a hombres. Me está dando hambre. Suave no puede levantar tres veces su propio peso. No merece vivir. Al que no preste atención, lo haré luchar solo contra el Drow. Ratas, habrán sido ratas. ¡Seguro! Pues parece que tendremos que buscar pelea en otro sitio. Me da igual. Fuera lo que fuese, es irrelevante. Sigue con la guardia, podría volver. ¡Que no tenga un momento de respiro! ¡Inmovilizando! ¡Un cadáver! ¡Es uno de los nuestros! ¡A trabajar todos!
Vosotros, conmigo al mando, aquí solo come el que se lo gana. ¿No habéis oído ese ruido? ¡Te mataré yo mismo! ¡Estad atentos a nuevas órdenes! Será mejor que dejemos de perder el tiempo por esto. Os preocupáis demasiado de esa maldita criatura. Yo debería preocuparos más. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Es el Montaraz! ¡No necesito ayuda! No se trata de cuánto entrenes, o llevas las habilidades en la sangre, o no las llevas. Es una lástima que Dugalu muriese a manos del Tarco, pero nunca me cayó demasiado bien. El Tarco nos hizo un favor. ¡Cógete en Balanjón! Primero traemos los barriles y luego nos mandan llevarlos de vuelta allí. ¿Qué hay dentro? Ya que... ¡Ah! ¡Todos a la vez! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Cuidado, te va! ¡No podrás con todos, maldito! ¡No! ¡Lo ha agarrado! ¡Arrinconado! ¡Espera! ¡Venga! Vigilad a los humanos.
Si desentierran algún artefacto, quitádselo inmediatamente antes de que intenten quedarse. Creo que se ha movido algo. ¡El esclavo escapa! ¡Estás acabado! Habrá sido mi imaginación. El tiempo que malgastamos matándolos. ¡Lo han matado! Callado y acabar, o los orcos acabarán contigo. ¿Quién manda en los orcos? Seguro que reciben órdenes de más arriba, en Mordor. Llama al señor Oscuro. Es todo así. Todos los problemas que hay por aquí, no nos vendría mal contar con más guerreros. Se rumorea que el caudillo va a mandar un centenar de salvajes aquí. Genial. Más gusanos con los que pelear por el Grog. ¡Hay alguien por ahí! ¡Sucio Tarco! ¡Lucha conmigo! ¡Tarco! ¡Ahí! ¡Por la espalda!
visto algo. ¿Listo para morir? ¡Esto no me gusta! ¡Mirad! ¡Ahí abajo! Nuestros arqueros pueden matar desde lejos. El enemigo cae antes de que lo veamos. Pensé que nos íbamos de cacería y ahora... ¡Algo se ha movido por ahí! He visto al asqueroso Tarco. ¡Matémoslo! ¡Está en el puente! ¡Ahí abajo! ¡Que no te atrapo! ¿Qué fue eso? ¿Crees que puedes conmigo? ¡Manos! ¡Todos a él! ¿Qué ha sido eso? ¡Te voy a despellejar!
Esa criatura escurridiza nos ha estado observando. La he oído, pero no la he visto. Al Montaraz le encanta aterrorizarnos con sus trucos. ¡Que no os afecte! ¡Manteneos firmes! ¡Lo tengo! ¡Oh, por ahí! ¡Lo tengo! ¡Lo vamos a hacer pedazos! ¿Sientes esto? ¡Todos a la vez!
Debe de haber huido. ¡Ahí está! ¡Creo que lo he visto ahí! ¡Desarmando! ¡Destrucción! ¿Cómo os va? ¡Por la espalda! ¡Hace con fuerza sobrehumana! ¡Partido las brasas! Tiene a punto la ballesta. Necesitamos más lluvia, más truenos. Eso dará a los esclavos una razón para llorar, además del hambre y la tristeza. ¿Alguno más nota el tufo que hay en el campamento? Esto no me gusta. Empiezo a ver cosas. Entonces vuelve al trabajo y deja de hablar. Quiero volver al puesto de avanzada de Udur. Voy a poner de los nervios si no libramos pronto una buena batalla. Los carroñeros olemos la muerte. Sabemos dónde se esconde. Oh!
¡Esto! El día sería mucho más llevadero con más grog. ¿Grog? ¿Quieres más grog? ¡No has hecho nada! ¡Mirad, qué charco! ¡Ve por él! ¡Os usará como escudo! ¡Te cortaré la cabeza! ¡Habrá matado a este Glob! Hay algo en él que puede hacer farfullar de miedo hasta al más valiente de los Uruks. ¿Habéis oído ese ruido? ¡Ah! ¡Ah!
Jorge, ten mal.